realmente es que tuvimos mucha suerte, quiero decir, bueno, pues no sé, cuajamos, funcionó por zona, funcionó por el estilo que le quiso dar mi marido. Nosotros nunca tuvimos un videoclub. Nosotros teníamos un fichero de 17.000 clientes para hacer un fichero de 17.000 clientes en Coruña, Miramontal, que no los tiene, o sea, no hay dónde quitarlos. La única solución es que yo tenga clientes de toda la Coruña. En el futuro, es decir, dentro de pocos años, podrá manejar las imágenes como quiera, podrá parar la acción y crear movimiento hacia adelante o atrás, despacio, muy despacio. O deprisa. Podrá poner sonido o cambiarlo. Te quiero, mona. Con una tecnología tan avanzada que se maneja con un solo dedo, como el video Sanio de hoy, porque para Sanio el futuro ya ha comenzado. Sanio, hacemos fáciles los aparatos más difíciles. ¿Por qué montamos el videoclub? Montamos el videoclub porque cerró la empresa donde yo estaba y me vi forzado a ello. Pero es que yo estaba harto de ir a alquilar películas y ver lo que allí se movía y dije yo, uy, yo, es que esto es una historia que no la estamos perdiendo. De aquella, en las multinacionales, alquilaban el material a los videoclubs, no lo vendían. La primera compañía que hubo en España vendiendo material fue Warner. Y Warner le alquilaba las películas a los videoclubs, para que los videoclubs las alquilaran. Nosotros arrancamos el videoclub en el año 85 con Beta. Con Beta. Entonces nosotros comprábamos primero un Beta, después comprábamos un VHS, pero también comprábamos alguna de Beta. Y después el VHS desbancó al, total, al Beta. Beta. Y ya empezamos con el DVD, con lo cual volvimos a comprar otra vez. Eso es que era una compra continua, porque cada vez que cambian de sistema, yo tengo que renovar todo el material que tengo ahí, pasarlo al nuevo sistema. Pero hay montones de películas que ya no salen, ya no las editan. Damas y caballeros, enhorabuena por haberse decidido a adquirir el Betamax SL5400 Sony. Gane con VideoPhillips sencillez de manejo. Nueva generación VideoPhillips sistema VHS O2000. Para ganar. Televisores y vídeos Elbe Sharp. Pura realidad. Las películas todas que veía por ahí, esto era todo pirata. Se usaba el sistema de... Se copiaban de noche. De ir al cine. Los videoclubs. Y desde el cine con una cámara a grabar y al día siguiente se iban a venderlas por la Coruña adelante a todos los videoclubs. Claro, ese es el sistema que había. En el videoclub a lo mejor tenías cuatro. No había cinco, ley. Se oían los aplausos de la gente. No estaban las... las risas de la gente. No estaban las compañías aquí. No. Poquito antes de abrir nosotros salió la ley que regulaba todo eso. Es que hasta antes de abrir nosotros no había ley ninguna. Mira las etapas que tuvo el vídeo. Los principios fue complicadísimo. No te vendía películas por separado. De aquella los catálogos a 13.000 y pico películas. Cuando encontrabas un catálogo como el de Disney, que era muy caro, muy elevado, buscabas otro videoclub y dirías, lo compramos a medias. Si un mes las tienes tú la mitad y otro mes te devuelvo yo la otra mitad y las cambiamos y las rentabilizamos los dos. Y es que se llamaba el intercambio. El intercambio. La gente se fue educando en el cine. Todas aquellas italianas de tiro para aquí, tiro para allá. Muy mal. Todo el mundo, no, de segunda se las llevaba para ver como loco. Hoy no las quería nadie. Nadie. ¿Tú sabes lo que alquiló Jackie Chan en el videoclub? Vale. Ahora no la quería nadie. No la quería nadie. Nadie. Hace 10 o 15 años la gente venía al videoclub
y vienes buscando determinadas cosas, pero no las había y tú salías con dos películas igual debajo del brazo, ¿vale? Desde hace 6 o 7 años, si yo quiero ver una película y no está en la estantería, no me llevo ninguna. Por eso también bajó tanto el videoclub. Todos los meses invertíamos dinero en comprar material antiguo. Antiguamente el cine independiente casi no lo quitaban porque no se vendía. Eso fue una idea que partió de él, la tuvo siempre, y él no quería tener el típico videoclub de trabajar las novedades. Manolo decía, a lo mejor a los 6 meses me dejan de funcionar, pero dentro de un año pueden volver a funcionarme. En los principios del DVD había compañías que no creían. Una de ellas fue Walt Disney. Las distribuía Warner. Entonces tú vas a coger una película de Walt Disney y por detrás tiene el sello de Warner. Perdona. Entonces esas pocas películas, que no son muchas las que hay, hoy se paga mucho dinero por ellas. La gente venía buscando eso. Venía buscando cosas raras. Las VHS, venía buscando esas cosas. Oye, las películas de Disney que tenías aquí a la venta, esas ya no están, ya desaparecieron todas. Y teníamos un señor de Santiago que venía... El doblaje. Por el doblaje. Las de VHS le cambiaron el doblaje. No tienen el mismo doblaje que las de DVD. Porque después le cambiaron el doblaje. Bueno, hay muchas cosas que quedarán ahí para gente coleccionista. Porque aquí todo se basa en derechos. Entonces los derechos estaban pagados para vídeo y para cine, pero para DVD, ¿no? Es que aquí, cada sistema que sale nuevo, hay que poner... Hay que quitarle provecho. Cerramos el videoclub y yo no he vuelto a ver una película. No he vuelto a ver una película. Estoy como un poco saturada por la obligación. Yo a veces le decía a los clientes, digo, me encanta veros porque venís a buscar una peli porque os apetece ver una peli. A mí me gustaría ver una peli porque me apetece ver una peli. Yo lo hago por obligación, entonces yo tengo que ver todo. Todo. Hay mucha gente que venía al videoclub a elegir, pero hay muchísima gente que venía y me decía, o a Manolo o a mí, que él tiene un gusto, yo tengo otro. Entonces, enfocaba al que más coincidía con su gusto. Manolo, pelis de acción, pelis de espionaje. Julia, más bien románticas, históricas. Sí, si voy yo a escoger las que me gustaban a mí. Claro. Si ella, escogía a ella. Pero al llegar a casa veíamos lo que se llevara, ¿no? Claro, lo que lleváramos. Pero ahora tengo ese sentimiento de decir, me voy a ir al cine o me voy a ver una peli como Dios manda. Y voy a escoger la que quiero ver, no tengo que ir a verla. ¿Me explico? A ver, nosotros cerramos con casi 17.000 clientes, ¿no? Clientes que unos no te volvieron, otros, bueno, pues te puedo hablar del año 85, cuando hicieron ficha y que seguían viniendo al videoclub. Ya no venían ellos y sus hijos. Después sus hijos se casaron y ya venían sus nietos, digamos. Yo he conocido a gente, no sé, tan variada, con un nivel cultural tan distinto. Ay, normal, tanta cantidad con de gente. Un trabajo tan distinto. Vayas a donde vayas hoy, vas a Hacienda y ojo, te vas a encontrar con clientes. Sí. Vas al otro lado, te encuentras con clientes. Vas al otro lado, te encuentras con clientes. Vayas a donde vayas. ¿Cómo? ¿Pero tú aquí? Pues sí, un abrazo, no sé qué. Manolo se los encuentra en cantidad de sitios, yo también. Mira, no hemos vuelto a alquilar una película desde que cerrasteis las puertas, pero ¿qué hacemos ahora? Que te digo que al fin y al cabo nosotros cobrábamos por un servicio, ¿no? Pero que se levantan de la mesa ahora mismo y que te vienen a dar un abrazo. Nuestra idea era retirarnos dentro del mundo del vídeo. Siempre luchamos por lo mismo.
cuando... Cuando...